Vivo viajando. Vivo viajando y me dedico a compartir mis experiencias y mis viajes con mucha gente. Y gracias a eso y a varios proyectos que yo tengo, y junto con el apoyo de mucha gente, es que me puedo dedicar a viajar en gran parte. Y es algo maravilloso. Muchos de ustedes me conocen como Cevitas Trip, un personaje que en los últimos 4 años se ha dedicado a compartir guías de viajes a través de las redes sociales, en donde prácticamente les digo qué hacer, cómo hacerlo, cuánto se pueden gastar, principalmente en el Caribe mexicano y en otros destinos de México. Pero antes de todo esto, yo me dedicaba a hacer cosas completamente diferentes. Vivía en la Ciudad de México, así es, soy chilango. En ese entonces tenía 23 años y me dedicaba, o tenía un negocio de renta de luz y sonido. Me dedicaba a hacer eventos. Y fue algo que hice durante 6 años y me iba relativamente bien. Era mi propio jefe, de vez en cuando podía viajar. Fue una época que gocé mucho, pero no me daban ganas de hacer eso toda la vida. Así que decidí cerrar ese negocio y empecé a trabajar en una oficina. Así es, me convertí en Godín. Durante este pequeño periodo me la pasaba pensando qué iba a hacer de mi vida. Ya había terminado de estudiar la universidad, aunque realmente nunca me titulé. Y no me gustaba para nada la idea de dedicarme a trabajar adentro de una oficina toda la vida. No me veía haciendo eso toda mi vida, pues. Entonces me puse a investigar a qué se dedicaban las personas que yo admiraba o la gente que me gustaba lo que hacía, y me di cuenta que se podía hacer dinero a través de las redes sociales. Veía gente que vivía relativamente bien haciendo videos de YouTube, y fue cuando decidí que yo quería hacer mi canal de YouTube. Decidí que el contenido que iba a estar publicando en mi propio canal iba a ser de viajes, pero aquí se presentaban dos situaciones. Uno, no podía hacer contenido de viajes si estaba trabajando como Godín en una oficina. Y dos, no podía renunciar a mi trabajo, pues hacer mi contenido todavía no era redituable. Entonces analicé que si yo me mudaba a un sitio turístico, podía conseguir un trabajo y en mis ratos libres dedicarme a hacer el contenido y de esa forma poder comenzar con este proyecto. Obviamente todo esto me estaba generando mucha inseguridad, me daba miedo, pues realmente no sabía si yo iba a tener éxito con este proyecto, nunca me había dedicado antes a hacer algo así. Y aparte no es como que yo tuviera mucho dinero como para irme a viajar, literalmente tenía 5,000 pesos ahorrados. Al mismo tiempo, en esa época estaba yo terminando una relación de ya varios años. Cuando eso sucedió, pues yo fue cuando vi todos los semáforos en verde, y ahí fue cuando dije, vámonos, es el momento. Así que decidí dejar todo atrás y empezar a perseguir mis sueños. No sabía qué destino me iba a mudar, entonces hice una lista de todos los destinos de México a ver cuál tenía más turismo, y adivinen cuál quedó en primer lugar, el estado de Quintana Roo y bueno, principalmente Cancún. Así que fue cuando nos mudamos de la Ciudad de México a Cancún. Y para no hacer el cuento largo, llegando conseguí un trabajo en el que literal trabajaba de 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde y descansaba los fines de semana. Estos fines de semana yo los ocupaba para ir a grabar los lugares de por aquí de Cancún, sitios que no eran tan conocidos, y así fue como comenzó todo. Con el tiempo mis videos empezaron a tener reproducciones, la gente ya me empezaba a seguir, igual muchas agencias de viajes me buscaban para que yo les hiciera publicidad
y YouTube ya empezaba a pagarme por cada reproducción que yo tenía al mes. Así fue por 2 años, estuve haciendo videos de YouTube al mismo tiempo que yo trabajaba en una oficina. Aprovechaba mucho mis ratos libres y era súper matado, trabajaba casi todo el día. Hasta que llegó un momento en donde Cevitas Trip empezó a demandar más tiempo. Yo ya necesitaba o tenía esa como necesidad de empezar a viajar fuera de Cancún. Entonces ahí llegó un punto en mi vida muy importante porque tuve que tomar una decisión: renunciar a mi trabajo o seguir como estaba trabajando y haciendo videos al mismo tiempo. Tomar esa decisión no fue para nada fácil. Tenía que decidir entre dos cosas. Si yo renunciaba a mi trabajo, perdía el ingreso más fuerte que yo tenía en ese momento, lo cual me ayudaba para yo poder grabar todas las cosas. O dejar mi trabajo, perder ese ingreso y acoplarme a los ingresos variables que tenía en el canal y ver de qué forma iba a conseguir crecer y sobrevivir. Al final me decidí por confiar en mi proyecto y fue que renuncié a mi trabajo. Ahí realmente yo dejé de trabajar en oficina y fue cuando empecé a viajar de tiempo completo y empecé a conocer diferentes estados de México. Mi proyecto va muy enfocado al turismo nacional, entonces por eso no he ido a otras partes del mundo, porque México necesita y le hace falta que apoyemos su economía, y el turismo es una de las partes importantes. Estamos en un lugar que se llama San Juan Guelavía, y aquí es un lugar donde se practica el arte en carrizo. Más claro, este es carrizo. Es un tipo de caña, un tipo como bambú, ¿no?, que se da en los ríos en esta región de Oaxaca. Y aquí la comunidad, la familia López, que ahorita se los presento, se dedican a hacer artesanías. Esta es una canasta para pan. Chéquense el detalle de todo lo que hacen con el carrizo. Vean, todo esto es la base, que es la que está haciendo el señor. Y ya después levantan las varillas y hacen trenzados para que quede de esta forma. ¿Cuánto tiempo tardan en hacer, por ejemplo, una canasta como estas? 2 días entre los 2. 2 días entre los 2. Sí. Y por ejemplo, esta canasta, ¿como en cuánto se vende? Pues están 500 pesos. 500 pesos. O sea, una canasta donde viene el pan cuesta 500 pesos. Todo hecho a mano. ¿Cómo ven? Durante 3 años tuvo un ascenso increíble. Mis videos tenían muchísimas visitas. Empezaron a crecer los seguidores y llegué a los 100,000 suscriptores en YouTube. Había más marcas queriendo colaborar conmigo, hasta que un día llegó la pandemia. Mucho de mi contenido lo ve gente que está planeando viajar o que quiere conocer un destino en específico. Y durante pandemia, pues evidentemente nadie viajaba. Entonces mi canal y en general Cevitas Trip bajó un 70%, tanto en ingresos como en visitas, colaboraciones con marcas. Muchos proyectos del 2020 se cancelaron. Literal, me fui a la quiebra. Igual que muchos en el Caribe mexicano, todos dependíamos 100% del turismo. Muchos se quedaron sin empleo y otros negocios de plano dejaron de existir. Fue un año muy difícil para muchos en esta zona y en general, pues yo sé que en todo el mundo. En ese momento me di cuenta que yo debía hacer algo que no dependiera 100% del turismo. Hasta ese momento nadie sabía qué iba a pasar con todo esto de la pandemia, ni qué soluciones habría, ni cuánto tardaría. Estaba desesperado, pero al mismo tiempo estaba sobreviviendo. Continué subiendo videos a Cevitas Trip semana con semana para mantener a la poca audiencia que me veía. Pero eso fue mi caso. Otros creadores o personas fue todo lo contrario. La pandemia fue cuando más crecimiento tuvieron, y sobre todo los que se dedicaban a hacer entretenimiento tuvieron muy buenos resultados. De ahí me nació la espinita de querer hacer contenido de entretenimiento, además de estar haciendo contenido de viajes. Para cuando se estimaban fechas que ya se podía viajar, dos amigos se acercaron y me ofrecieron hacer juntos una agencia de viajes. Pues a todos nos estaba yendo muy mal y de alguna forma debíamos estar listos para el boom de cuando se pudiera viajar. Entonces ahí nace mi agencia de viajes, a la cual le puse de nombre La Guía de un Viajero, donde el objetivo era poder guiar a todas las personas que me veían o me seguían en YouTube a planear sus próximas vacaciones. Y qué mejor que bajo las recomendaciones del buen viajero, el Cevitas Trip, o sea, yo. Que la verdad, pues sí me he enfocado mucho en recorrer y conocer muchos destinos y hacerme experto en muchos de ellos. Entonces de ahí, La Guía de un Viajero. Fue un éxito, la verdad es que sí nos fue muy bien. En menos de un año logramos abrir mercado en 5 estados. Operamos Cancún, bueno, todo Quintana Roo, todo Baja California Sur,
todo Yucatán, todo Chiapas y Oaxaca, más reciente. Poco a poco hemos estado creciendo y pronto estaremos literal en todo México, o al menos eso es lo que se tiene planeado. Así que si desean planear su próximo viaje o reservar alguna actividad o algún hospedaje, lo pueden hacer con mi agencia, La Guía de un Viajero. Aquí les dejo los datos, solo márquenles y digan qué es lo que necesitan, o también cualquier asesoría que ustedes requieran, ¿va? Y hasta la fecha de hoy seguimos subiendo videos cada semana, sin falta, en el canal de viajes que es Evitas Trip. La agencia todos los días trabaja y buscamos la forma de ir mejorando y tener más atención al cliente, y las experiencias y los servicios que ofrecemos, tratarlas de perfeccionar. También empecé una marca de trajes de baños que se llama Paltrip, donde principalmente hago trajes de baños para mujeres de manga larga. Pero la idea es también hacer para hombres y poder vender todo lo que ocupo yo al menos en mis viajes. De ahí el nombre Paltrip, para el viaje. Ya solo faltaba la parte de empezar a crear contenido de entretenimiento y que no sea de viajes, entre comillas, porque pues toda mi vida se basa en viajes el día de hoy. Aunque no viajo mucho a diferentes partes del mundo como otros viajeros, pero todo el tiempo estoy visitando los destinos del Caribe mexicano y también otras partes de México que me encantan, como Los Cabos o La Paz. Y principalmente visito playas y zonas naturales. No soy mucho de visitar ciudades porque como crecí en una, pues no me atrae mucho, aunque sí sé disfrutarlas, la verdad. Desde la comida hasta las fiestas o museos. Bueno, entonces abrí este canal, el cual se llama Cevitas Life. Es igual que Cevitas Trip, pero en vez de viajes. Les compartiré mi vida, y no precisamente mi vida personal, sino más bien un estilo de vida, para que conozcan cómo es vivir viajando y las cosas nuevas que aprendo cada día y cómo las logro también. Soy mucho de ir logrando mis sueños y cómo las logro, como por ejemplo estoy queriendo hacer una actividad ya desde hace mucho, que es nadar con orcas y ballenas, y que próximamente van a ver en este canal, así que estén pendientes. Y por último, siempre he sido de la idea de que todo lo que hagas tenga un propósito. El propósito de este canal es motivarlos a hacer cosas nuevas, que se atrevan a soñar, que salgan de la rutina, que aprendan de todas las cosas que yo hago también, que este canal va a ser muy informativo y de experiencias bastante, bastante raras. Así que sí, este canal va a ser de mucho aprendizaje, pero sobre todo para entretenerlos y hacerles pasar ratos increíbles a través de su teléfono o de sus pantallas. Así que, bueno, esa es prácticamente mi historia. ¿Qué opinan? Me gustaría saber aquí abajito en los comentarios qué les pareció. Me costó mucho trabajo grabarlo, la verdad soy muy malo haciendo guiones. Yo hice un guión para poder hacer este video. De hecho, se me hizo bastante largo, pero vaya, de alguna forma yo tengo que buscar el cómo generar el contenido. El primer video y estos son los que van a tener más o menos este formato. El resto van a ser puros vlogs, que bueno, ya muchos de ellos ya los he grabado, que voy a ir subiendo, poco a poco. Pero la idea es esa. Este canal va a tener cosas muy diferentes a lo que están acostumbrados a ver, para los que ya vienen de parte de Cevitas Trip. Cevitas Life viene para cambiar todo tipo de rutinas. Nuestra zona de confort no va a existir. Siempre vamos a estar tratando de hacer cosas nuevas, de buscar la forma de hacerlas y no limitarnos. Esa es la idea, ¿vale? Así que, pues, bienvenidos nuevamente a este canal. Gracias por ver este video, por todo el tiempo que dedicaron. Ojalá haya realmente motivado a alguno de ustedes o le haya hecho cambiar algo en su mente que les haya ayudado a sus proyectos, o que les haya ayudado a tomar alguna decisión. Y no tengan miedo, no tengan miedo de soñar, de atreverse a hacer las cosas, que es lo más difícil, y no tengan miedo de equivocarse, es normal, ¿vale? Así que ahí espero sus comentarios. Si necesitan hablar con nosotros, está mi equipo, La Guía Un Viajero, o mis redes sociales, entonces estoy como Cevitas Trip, ¿vale? Y nada, suscríbanse, compartan este video si crees que alguien lo necesita escuchar, y nada, nos vemos en el próximo video. Gracias por ver, bye. Y hacemos la de... No manches, creo que no grabé, perdón. Su madre. Está, creo que no. No, estás empezando a grabar. Sí, sí, sí. Nos vamos de... ¡Listo! ¿Estás grabando? Sí.